another video today. We're going to do how babies eat. So let's get on to it. Get started. Okay. Emma dropped it. The food like it's dropping. Feels like it. El número 3, Reinaldo Clavasquín. Cuarto de final de la Copa Oro del 2000. Con tres dedos, caracán. Golazo. Golazo, pero golazo más difícil. Fíjate con árbitro por delante, cómo le chuta contra la derecha. Y sorprende por esta manera, portero. Fíjate qué curva, poco balón. Sí. Espectacular. Bien, con un grado de dificultad alto. El número 2, de tironismo de Tietra. ¡Qué clase de zapatazo! Pero ahí no te imaginas que va a tirar a gol. Es muy difícil pegarle con esa fuerza. Por ocasión es un extraordinario gol. Ahí el portero ni siquiera se puede imaginar. No solamente se le va con la fuerza, sino cuidado. Ese debe ser contigo. ¡Levántalo! Es un crack. Estos goles te matan solo los cracks. Sí. Porque quiere. Porque my baby makes me. This is like. En un día histórico, para la selección mexicana, el salto al chepo de la torre en el banquillo. Just like I am doing right now. Un partidazo y ese gol de la victoria también. Así. Así, señores. Así más o menos es lo que pasa en la selección mexicana. Es la silla eléctrica literal. Cada que se sienta un estratega a dirigir a la selección mexicana, terminan electrocutas. Y la mayoría, crack. Y también, esta silla también está eléctrica. Mira, también está electricísima. Te está chamuscando ahí, de verdad. No, wait, I'm going to get right back. I'm going to toast. ¿Qué colorcito agarraste? Desde 9 de la mañana, mira, ya me duelen los ojos. ¿Desde 9 de la mañana jugando gol? No, no, aquí en esta ciudad. No, estás loco, jamás. Aquí no estabas a las 9 de la mañana. ¿Qué te pasó, crack? ¿Qué pasó con tu cara? Te sigo trabajando. ¿También te estás chamuscando? Yo te veo muy blanco porque... ¡Ah, no juegues tanto gol! Un año que no vengas aquí en el estudio y mira qué diferencia hay entre los focos y tú. ¡Qué cosa tan desastrosa! Enrique Borja, ¿cómo te va? Me da mucho gusto saludarte aquí viendo... I took off my new shoes. ...estoico por ese bello color, que es un color gol y... Guess I'm not going to so much right now. Miami, si no lo tuvieras, que yo mismo... I am, guys. So. Bueno, pues aquí estamos y vamos a estar platicando de muchos temas. Comenzamos con la situación de selección mexicana. Insisto, es una silla que termina sacando de sus cabales al tipo más ecuánime que pueda existir en el fútbol mexicano. Es la silla eléctrica, la que vuelve literalmente locos a los directores técnicos. Vamos con esta historia. El reportaje del día es presentado por el totalmente nuevo Kia Niro 2017. Guess how messy he is. Look. See that? I'm going to turn that up. I don't think I can. El seleccionador por México perdió las copas en la Copa Confederaciones. Primero ante Nueva Zelanda, salvándose de la expulsión. Pero en el partido por el tercer lugar contra Portugal, abandonó el festejo y
tropiezos. No nos están ayudando nada aquellos, ataques externos. Algunos medios, la acción sur o militar. El desenlace, parecido casi siempre. Abandones. Se da por terminada la relación contractual con el cuerpo técnico de la dirección nacional. En 2009, producto de la desesperación, Ana, perdió los estribos, okay. A consecuencia de una crisis de resultados que lo alejaba del Mundial de Sudáfrica. El panameño Ricardo Phillips pagó la desesperación del Vasco en el segundo partido del Tri en la Copa Oro. En 2013, el ganador de la torre contra las cuerdas repartió culpas entre el arbitraje y los medios de comunicación, a quienes confrontó en más de una rueda de prensa. Llegaría Miguel Herrera, bien sobre vueltas, hasta el día de los días, donde el funcionamiento colectivo y los resultados fueron en cuanto, exponiéndole la crítica. El Piojo cumpliría su promesa y de paso agredería al periodista Cristian Martinoli. El aeropuerto de Filadelfia fue testigo de un encuentro bochornoso. La historia volvería a repetirse. En tiempos de dudas, sí, la silla arde e irónicamente saca caras verdes. Daniel Chanona, Univisión Deportes. El reportaje del día fue presentado por el doctor de Tecnología número 217. Una clase de crossover más inteligente. Pues ahí está la historia, las imágenes no mienten. Las conferencias de prensa no engañan. Es simplemente un tema de lectura corporal y de lenguaje, sus expresiones, el tono de sus declaraciones. ¿Cómo nos va sacando de quicio la presión que existe en el banquillo tricolor, Enrique Borja? Sí, además lo conocen muy bien, han estado mucho tiempo en todo esto como paciente. Sí, es una presión muy fuerte. Pero es una presión no solamente por los partidos, con los jugadores, que es la presión que debería tener un cuerpo técnico, sino simple y sencillamente porque a veces los resultados cuando no se dan, la forma de jugar en la selección nacional, es una gran responsabilidad, es verdad. Oye, ¿pero qué es? ¿Es la prensa? ¿Somos la prensa? No. ¿Es la afición? Por favor, todo lo que no te parezca es otra cosa.
es una persona tan humilde y tan tranquila que no se, ni siquiera se levantaba de la banca. No, está bien, pero eso no es responsabilidad de él. A ver, no es que siempre el técnico esté solo, es que a veces el técnico no como quiere escuchar. Ah, es otra cosa. Pero los cuidantes para calmarlo, para decirlo. Edgar, porque aquí puedes entrar con un cuerpo técnico, pero también hay primeras impresiones que vienen de los mismos medios del público. No, por eso yo hablaba de eso. Dije, a ver, tú dijiste varias cosas. A ver, los jugadores hoy en día son un dolor de cabeza. Y si no, que lo pregunten a Santiago Baño, que estaba hasta acá de los futbolistas, hasta acá. No palabras mías, palabras de evidentemente no el público, ¿no? A sus allegados, a sus círculos cercanos. Y no solo es eso, es la prensa, somos una ladilla, somos un dolor de cabeza constante, que si porque juega bien pero no gana, que si porque juega mal pero sí gana, que si porque rota, que si porque no rota. Pero eso sí nada más. No, no es solo eso, es también el tema de los directores técnicos, lo mencionaste tú, Enrique, ¿no? Que es, yo quiero la silla y estoy duro y dale, como cuchillito de palo, hasta que se cae, ¿no? Como piñata. Entonces, son muchos, muchos factores. Exacto. Y por supuesto que también los mismos directores técnicos terminan cometiendo errores, ¿no? Y errores a veces de ego, de soberbia, de no querer escuchar a tu entorno. Entonces sí, es un cúmulo que provoca lo siguiente. Quiero que pongan atención, pon atención, Risto, por favor. Ven el Chepo de la Torre, ¿cómo llegó y cómo se fue, crack? ¿Qué te parece? Llegó sonriente, claro, y se va, claro, que curioso. Tú mañana a mí me pones a selección, ¿tú crees que no te voy a hablar sonriente ahí en selección? Tú siempre vas a estar sonriente, porque te pones a somewhere.